Estamos aquí para presentarnos ante Dios. Y cuando estamos ante el Señor, no solamente aparece lo que es bonito, lo que es agradable, lo que tal vez nos gusta de nosotros. Cuando estamos ante Dios, que es la verdad misma, pues aparece también toda nuestra carga de pecados, de dolores, de heridas. Yo te invito, al iniciar este momento de reflexión dentro del retiro, yo te invito a que con tu mente vayas al Evangelio. Piensa en alguna figura del Evangelio, tal vez la mujer samaritana, tal vez aquel ciego que estaba al borde del camino, tal vez el leproso que le dijo, si quieres puedes limpiarme, tal vez aquella mujer pecadora que postrada a sus pies, cubría con llanto esos pies y luego los cubría de besos. Te invito a que en los próximos minutos tengas muy presente alguna de esas imágenes. A todas yo las siento muy cercanas, porque lo mismo que ustedes, también yo tengo inmensa necesidad de Cristo, inmensa necesidad de su perdón, de su compasión, de su bendición y de su sanación. Vamos a presentarnos así ante el Señor. Y con esa imagen aquí en la mente, hagamos juntos una oración. Vamos a pedirle a Cristo, vamos a pedirle al Señor que infunda su Espíritu en nosotros para que cada una de las palabras que yo pueda decir sean de provecho, sean útiles para ti y para los hermanos. ¿Qué mejor que unirnos a las palabras mismas de Cristo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pidamos también la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como ya te puedes imaginar por la introducción que hemos tenido, vamos a hablar de heridas emocionales, pero no solamente de ellas, sino también de la sanación que Dios puede traer a nuestras vidas. Concretamente, como la cruz de nuestro Señor, es lugar de sanación para todos. Empecemos por lo primero. ¿Qué es una emoción? Hay muchas definiciones, hay muchas escuelas, pero en general, la idea fundamental cuando hablamos de emoción es que es una reacción psicológica y orgánica que incluye una sensación de agrado o de desagrado frente a lo que nos está aconteciendo. Observemos los distintos elementos de esta definición. En las emociones siempre hay un motivo, que es un motivo exterior. Tal vez es un motivo exterior que nosotros lo hemos interiorizado, pero en principio la fuente de las emociones está afuera. Otro elemento, es algo psicológico, es algo que está, podríamos decir, en nuestra mente, pero que impacta también nuestro cuerpo.
Así, por ejemplo, una persona muy triste, lo más frecuente es que pierda el apetito, no quiere comer nada, no quiere comer. Una persona que está preocupada o que tiene miedo, le cuesta trabajo conciliar el sueño. Una persona que tiene ira es también alguien que va a tener una alteración en su presión arterial, por lo menos durante un tiempo. Las emociones tienen una dimensión orgánica y por consiguiente, las emociones, si son destructivas, pues van a tener una repercusión en nuestra salud. Esto está demostrado científicamente. Por ejemplo, consideremos el caso de una hormona que todos tenemos y que nos ayuda a reaccionar en momentos de amenaza, de peligro. Esa hormona se llama cortisol. Es una hormona que nos ayuda a estar alertas en momentos de exigencia. Pero ¿qué sucede cuando una persona está sometida a una especie de baño de cortisol muchas horas al día durante muchos días? Sería el caso de una persona que se siente, por ejemplo, amenazada. Piensa el caso de un soldado que está en el frente de batalla y durante muchísimas horas al día está en estado de máxima alerta y así durante muchos días. Ese cortisol tiene un efecto devastador en los órganos de nuestro cuerpo, en unos más que en otros. Así que las emociones siempre van a tener repercusiones orgánicas y se manifiestan también orgánicamente. Hemos dicho también que las emociones tienen un elemento positivo o negativo. No existen emociones neutras, la emoción siempre me afecta. El nombre clásico en filosofía y en teología para hablar de las emociones es la palabra latina pasio, lo mismo que en la pasión de Cristo. Interesante ese dato. La pasión. Y cuando nosotros hablamos de la pasión, estamos hablando de algo que se padece. El sustantivo pasio viene del verbo latino patior, y el verbo patior significa padecer. Por supuesto, cuando hablamos de padecer, estamos diciendo de algo que llega desde fuera y que me impacta, que es la idea que precisamente hemos presentado al principio. Entonces, el nombre clásico que tienen las emociones es las pasiones. Así, por ejemplo, en la primera parte de la segunda parte de su obra, lo que se llama la Prima Secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás, hay un tratado sobre las pasiones. Esas pasiones, pues corresponden a lo que hoy llamamos más emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Hay distintas clasificaciones, pero en general los nombres que llegan inmediatamente a nuestro recuerdo son la alegría, el placer, el miedo, la tristeza, la ira, la ansiedad. Hay distintas clasificaciones de las emociones y toda escuela psicológica aborda de una u otra forma este tema de las emociones. ¿Qué es entonces una herida emocional? Nuestro cuerpo este que vemos, que palpamos, tiene una capacidad de reacción y de restauración. Por ejemplo, si una persona se cae, se raspa las manos, sangra, la piel tiene una capacidad de cicatrizar y de rehacerse. Y para la mayor parte de las pequeñas heridas, ni siquiera queda una cicatriz. Otras veces sí queda una cicatriz en heridas un poco más profundas o un poco más extensas.
Entonces, hay heridas en nuestro cuerpo y hay una cierta capacidad de regeneración, de restauración, de recuperación por parte de nuestro mismo cuerpo. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad de recuperación. Pero no podemos recuperarnos de todo. Una persona, por ejemplo, puede tener un accidente sumamente grave o un desgarramiento sumamente grave que le altera para siempre, para el resto de su vida, le altera su manera de caminar, por ejemplo. Hay personas que lamentablemente quedan con una cierta limitación en su caminar por una fractura que tuvieron, por un desgarramiento, por una herida. Es decir, quedan huellas más profundas dependiendo de lo grave que sea lo que haya sucedido. Emocionalmente acontece lo mismo. Una tristeza que no es demasiado grande, pues sirve de ocasión para que nos recuperemos. Por ejemplo, esta puede ser una tristeza que no es demasiado grande para algunas personas. Llegó un nuevo producto, por decir algo, un nuevo celular. Tener un celular es prácticamente un requisito hoy en día para muchas cosas. Tener un modelo específico de celular, pues ya no necesariamente es indispensable. Pero supongamos una persona que estaba muy ilusionada con comprar ese celular, el de última generación, había hecho unos ahorros, ya tenía un plan de crédito, bueno, ya iba a gastar un buen dinero en tener el último y fantástico celular. Esa persona va a la tienda y se encuentra con una noticia. Esta mañana hemos vendido el último que nos quedaba. Pues eso le causa un poco de frustración, un poco de tristeza. Ahí hay una emoción de tristeza. Pero a menos que se trate de un caso especialmente complicado, una persona especialmente sensible, pues esa tristeza no le va a durar demasiado tiempo. Es posible que unos pocos días después pueda comprar el aparato que quería y ya estuvo. O incluso si no logra comprarlo, pues eso seguramente no le va a destruir la vida. Podemos decir que esa pequeña tristeza se parece a la persona que tuvo una raspadura, porque se cayó, le salió un poquito de sangre. No es grave, eso se va a reparar pronto. Eso se va a restaurar pronto. Pero así como en el cuerpo hay heridas leves y hay heridas más profundas, así también en el mundo de nuestras emociones hay heridas emocionales que son particularmente serias, hasta el punto de que algunas de esas heridas que están, como se dice popularmente, en nuestro corazón, algunas de esas heridas, pues parece que no cerraran. Hay enfermedades, como por ejemplo una diabetes que se haya agravado, que hace muy difícil el proceso de cicatrización en la piel de la persona. Y es algo muy, muy doloroso y muy preocupante, porque la persona, por ejemplo, tiene una herida en su pie, es diabética, y esa herida no termina de sanar, con todos los peligros que supone una herida abierta. Infecciones, incluso, Dios nos libre, una gangrena, en fin, tantas cosas. Pues lo mismo sucede en el plano emocional. Hay heridas que nosotros tenemos y que no han podido sanar. Hay heridas que no han sanado. Hay heridas que están abiertas. Yo creo que la comparación con el cuerpo es supremamente útil y además nos ayuda a visualizar estas cosas. Algunas veces hay heridas que son profundas y que en la parte más profunda se han infectado. Pero el tejido superior, lo que llamamos la epidermis, logra cicatrizar, pero de alguna manera quedó la infección adentro. Eso también pasa emocionalmente. Parece que el problema se superó,
Parece que salimos adelante, pero en realidad el problema sigue adentro. La infección está adentro. El corazón en el fondo está enfermo, emocionalmente enfermo. Entonces, ¿qué va a suceder con esa persona? Esa infección no va a desaparecer por sí sola, sobre todo si se trata de una infección seria, una verdadera invasión a nuestro organismo. Eso no va a desaparecer automáticamente. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo que va a suceder es que esta persona más adelante va a experimentar algunos problemas. Esos problemas van a ser, por ejemplo, fiebre en ese lugar o en todo el cuerpo, o la persona va a experimentar dolor, o la persona va a experimentar limitaciones en su movimiento. Lo mismo, exactamente lo mismo sucede desde el punto de vista emocional. Hay heridas que tenemos que no las hemos tratado a fondo, y en esas heridas, que como a veces se llama, han cicatrizado en falso, pues en esas heridas tenemos el grave problema de que queda una especie de remanente, que no es otra cosa sino una bomba de tiempo. Más adelante va a aparecer una fiebre, un dolor o una limitación que la persona se pregunta, ¿y esto de dónde viene? Pues ¿de dónde viene? Viene de ahí, de lo que no se ha terminado de sanar en ti. Entonces, organicemos nuestras ideas. Hay heridas leves, como por ejemplo la pequeña frustración que puede tener uno porque no pudo hacer la compra que quería cuando la quería hacer. Hay heridas leves que realmente no requieren mayor tratamiento y que simplemente se sanan con un poquito de tiempo. Heridas leves. Hay heridas profundas que pueden sanarse, pero hay heridas profundas que en realidad no se han sanado y que son como bombas de tiempo. Para el resto de esta predicación, nos van a interesar muchísimo esas dos últimas heridas, es decir, las que son profundas pero se han podido sanar y las que aparentemente se sanaron, pero cicatrizaron o sanaron en falso y en el fondo están vivas. Eso es lo que más nos va a interesar. Y con la ayuda de Dios, queremos conectar esa realidad nuestra, la queremos conectar con el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer. ¿A qué llamamos una herida profunda? Las características de una herida emocional profunda, creo que son tres sobre todo. Primera, es algo que no sale fácilmente de mi memoria o de mi atención. Es decir, es algo que me impactó a fondo. Y porque me sentí impactado, no logro sacarlo mucho de mi memoria. Pensemos una persona que ha sufrido un atraco o una persona que ha sido despedida de una manera injusta y humillante de su trabajo. O pensemos en una persona que ha sufrido lo que hoy se llama ghosting. ¿Ghosting qué es? Es lo que sucede en las redes sociales cuando tienes una comunicación con alguien y de repente esa persona te ignora, te bloquea, te cancela completamente. Se volvió un ghost, se volvió un fantasma, desapareció. Es algo que produce un impacto muy grande. Y tú duras muchos días preguntándote qué pasó, qué hice mal, por qué sucedió esto. Había señales de que esto iba a suceder. Soy un tonto, soy un malvado, soy un ingenuo, soy una víctima, ¿qué soy? Las preguntas se agolpan. Esa es señal de que estamos ante una herida emocional profunda. Es algo que no logro sacar fácilmente de mi memoria y de mi atención. Segundo, una herida emocional profunda es aquella que me deja tantas preguntas que no puedo responder.
sobre todo preguntas del tipo ¿por qué? Más adelante vamos a comentar un poco sobre cómo esas preguntas se pueden ir transformando. Pero aquí estamos por ahora presentando únicamente los síntomas, y uno de los síntomas es ese ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué? Ese ¿por qué? Esa incapacidad de comprender, en cierto sentido, retroalimenta la herida. Hace que la herida permanezca muy viva, porque no logro entender. Y resulta que entender es, dentro del corazón humano, algo muy parecido a lo que tú haces en tu casa cuando pones orden. Digamos, hay una cantidad de ropa que necesita ser organizada, planchada, doblada, y tú la vas organizando y vas poniendo cada cosa en su sitio. Esa sensación de orden y de que cada cosa está en su sitio produce una sensación de armonía y de paz. Por el contrario, cuando yo no puedo poner las cosas en su sitio, produce una sensación de agobio, de preocupación, una sensación de tarea pendiente. Las heridas profundas muchas veces nos dejan esa sensación de tarea pendiente. No logro resolver esto, no logro entenderlo. No logro entenderlo es algo así como no sé dónde poner en los estantes de mi mente, en los cajones, en los estantes de mi alma, no sé dónde poner esta experiencia. No sé cómo situarla para que no haga más ruido, para que no haga más daño, para que no cause más dolor. Ahí llevamos dos elementos muy típicos de las heridas emocionales. Una herida emocional, dijimos en primer lugar, es algo que cuesta trabajo sacar de la memoria y de la atención. Muchas veces, sin pensarlo, vuelvo otra vez a esa idea, vuelvo otra vez a ese recuerdo, vuelvo otra vez. Ahí está un tema. Otro tema que también se presenta es la incapacidad de comprender. Una incapacidad de situar dentro de la historia de mi pasado, dentro de la historia de lo que yo soy, situar esa experiencia traumática. Hay un tercer elemento de la herida emocional profunda, y es que cambia mi manera de reaccionar. Es muy doloroso lo que voy a decir, pero esto es lo típico precisamente de las experiencias de abuso. Una persona que ha sido abusada, sobre todo si esto ha sucedido varias veces, encuentra gran dificultad en relacionarse. Digamos que es mujer y ha sido abusada por un hombre o por varios hombres, le cuesta trabajo relacionarse de un modo sano, natural, desprevenido, que no significa ingenuo, con los hombres. Es algo así como que una herida emocional profunda produce dentro de nosotros una especie de generalización mental. Si me hizo daño un hombre, los hombres son así. Si me decepcionó un sacerdote, los sacerdotes son así. Tuve problemas con un jefe, entonces ya cuando voy a mi siguiente trabajo, voy como prevenido, como esperando a que este seguramente va a ser lo mismo, este también va a ser lo mismo. Y esto es de lo más dañino, de lo más perjudicial de las heridas emocionales, porque en muchos casos lo que hace es indisponer a la persona hasta el punto de que su mismo comportamiento invita a que se repitan las mismas consecuencias. Voy a dar solo un ejemplo. Piensa en el caso de la persona que fue despedida de una manera injusta y humillante de una empresa. Esta persona fue realmente maltratada. Y la persona queda emocionalmente muy herida. Entonces, esta persona pues necesita trabajar y va a otro empleo. Pero desde el principio tiene una especie de anteojos, tiene unas gafas que
le hacen ver al nuevo jefe esperando a que haga las mismas cosas que el jefe anterior. Entonces, cualquier gesto ya empieza a mirarlo como arrogante. Ahí está otra vez la arrogancia. Ahí está otra vez la hipocresía. Ahí está otra vez la prepotencia. Y por supuesto, como tiene una aversión terrible a que le vuelvan a maltratar, entonces empieza a defenderse contra lo que él cree que es arrogancia. Quizás ni siquiera lo es. Pero él ya ve arrogancia en todas partes. Él ya ve mentira en todas partes. Ya ve hipocresía en todas partes. Entonces empieza a tener un comportamiento distante, displicente, un comportamiento que en el fondo invita a que el jefe también se porte con dureza. Pero cuando ahora el jefe se porta con dureza, este ve una confirmación. Ahí está. Sí, definitivamente es un prepotente. Pero no me voy a dejar. Entonces toma una actitud más dura. Y tú ves para dónde va esta historia. El estar prevenidos hace que nos reencontremos exactamente con los mismos fantasmas que queríamos evitar y que parecen perseguirnos desde nuestro pasado. Entonces, las heridas emocionales tienen sobre todo esas tres características cuando son profundas. Primero, estas heridas emocionales ocupan tanto nuestra memoria y atención que casi no podemos sacarlas de la cabeza, por lo menos en ciertos periodos. Segundo, estas heridas emocionales tienen también una capacidad de destruir nuestros razonamientos. No sabemos dónde situar eso, no sabemos entender. Sentimos una especie de impotencia intelectual. Ah, no entiendo eso, no sé por qué pasó. Tercero, las heridas emocionales profundas cambian nuestra manera de relacionarnos, con el terrible efecto de llevarnos a repetir o a que se repitan las mismas cosas que queríamos evitar. Otro ejemplo muy sencillo de esto es la persona que salió mal de una relación afectiva, sale pensando que todos los hombres simplemente están pensando en sexo y entonces toma una actitud agresiva, independiente, seca, fría en una nueva relación afectiva que tiene. Y por supuesto esa relación no funciona, y cuando no funciona, esa mujer ve como una confirmación de lo suyo, se da cuenta que tenía razón. Es muy destructor. Todo esto es terriblemente devastador. Y todo esto nos invita realmente a pedirle al Señor luces. Cuando yo digo pedirle al Señor, no estoy hablando solamente de religión, de espiritualidad, aunque será nuestro tema para lo que queda de esta predicación. La ayuda de Dios también llega por otros caminos. En más de una ocasión, un buen acompañamiento psicológico, un buen acompañamiento, es muy conveniente, incluso necesario, cuando se trata de personas que han pasado por heridas emocionales muy fuertes. ¿Cuáles son las heridas emocionales más fuertes? Son las que tienen que ver con nuestros orígenes, con nuestros afectos, con nuestras capacidades y con nuestra aceptación. Con nuestros orígenes, por ejemplo, la ausencia paterna, la violencia en el hogar, las humillaciones sufridas cuando uno es niño y ni siquiera entiende lo que está pasando. Esas son heridas que tienen que ver con nuestros orígenes. Hay heridas que tienen que ver con nuestro afecto. El afecto es algo muy profundo. Me refiero aquí al amor, la amistad. Las traiciones de los amigos. Las decepciones profundas. Yo esperaba, no llegó. El sentirse uno usado. Esto es algo terrible. O el sentir uno que hizo daño
y que no puede repararlo, eso también es terrible, porque queda una herida del lado de allá, pero también del lado de acá. Entonces están los afectos, está lo que tiene que ver con el pasado y con el futuro de uno. ¿Qué quiere decir una herida en tu futuro? Cuando tú sientes, por ejemplo, que algo que querías profundamente no se va a dar. Es el caso, por ejemplo, de una persona que siempre, siempre miró su futuro en un plan de familia, de hogar, y ve que pasan y pasan los años y parece que no voy a poder tener un hogar, no voy a poder ser papá, no voy a poder ser mamá. Sentir que el futuro queda cerrado, sentir que las puertas han quedado selladas. Esto, por ejemplo, lo viven de un modo muy doloroso personas que están privadas de la libertad. Los mejores años de mi vida ya se perdieron o ya se van a perder. Eso tiene un efecto devastador muy grande. Lo que tiene que ver con la autoestima. Cuando nos hacen sentir que realmente no valemos, no importa la edad que tengamos, pero cuando nos hacen sentir que no valemos, que no contamos, que nuestra opinión no pinta nada, que nuestras ideas no tienen ningún valor. Todo esto, sobre todo cuando se vive de una manera intensa y cuando se vive de una manera prolongada, constituye una herida profunda. Tengamos en cuenta, antes de acercarnos al misterio de la cruz de Cristo, tengamos en cuenta una pequeña advertencia que es muy saludable. No hay dos personas que vivan las heridas emocionales del mismo modo. Porque, para empezar, la gente tiene distintos recursos. Por ejemplo, una persona que viene de un hogar bien constituido, donde le han hecho sentir que es valioso, que tiene capacidades, si esa persona luego sufre una humillación en su trabajo, por supuesto que eso le va a afectar, y le va a afectar bastante. Pero su reacción probablemente no va a ser la misma que otra persona que desde la infancia ha tenido la sensación de que no vale nada, y entonces la herida que se añade cuando es despedido del trabajo, la herida que se añade es como la confirmación de lo que sentía desde antes. Cualquiera entiende que las reacciones de estas personas, incluso viviendo lo mismo, una despedida injusta del trabajo, las reacciones no van a ser las mismas. Y por eso cada uno de nosotros tiene que tener una gran humildad para reconocer su propia situación y una gran misericordia para acercarse a los dolores de otras personas. Porque muy probablemente, de hecho es lo más probable, tú mismo no sabes cuánto dolor tiene esa persona, cuánto le afectó. ¿Dónde entra la cruz de Cristo en esto? La cruz de Cristo nos habla de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es el padecer de Cristo. Y el padecer de Cristo, pues se expresa en la multitud de las heridas de su cuerpo y de las heridas de su alma. Es decir, que Cristo conoce, precisamente en virtud de toda esta terrible situación de su pasión, Cristo conoce las heridas más profundas. Antes mencionábamos que hay heridas que tienen que ver con los orígenes. Pues obviamente sabemos que la Sagrada Familia es un lugar único de amor, de bendición, de protección. Pero los orígenes de Cristo no fueron nada sencillos. Esto de nacer en un pesebre, a las afueras de una ciudad porque no había posada, esto de ser perseguido, lo estaban buscando para matarlo, eso tiene un impacto. Nosotros afirmamos con toda la iglesia, afirmamos la verdad de la humanidad de Cristo. Cristo es verdadero hombre. Entonces este Cristo, que es verdadero hombre, tiene verdaderas emociones.
Y los evangelios nos hablan de esas emociones. Nos hablan de las frustraciones de Cristo, la tristeza de Cristo, el miedo de Cristo, la ira de Cristo, la alegría de Cristo. Él tiene emociones. Entonces la pasión de Cristo es como un condensado de lo peor de las emociones que nos hieren a nosotros. Y es aquí donde entra el primer elemento, van a ser como unos 4 o 5 elementos, que nos ayudan a entender todo lo que nos puede dar la cruz de Cristo. El primer elemento es que la cruz de Cristo nos da un factor de compañía y de confianza. Compañía y confianza. ¿Por qué? Porque la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la devastadora experiencia de las peores heridas emocionales. Y está demostrado que lo primero que necesita una persona herida, antes que cualquier explicación, antes de cualquier terapia, antes de cualquier medicina, lo primero que necesita es compañía. Esta misma mañana estaba leyendo un artículo sobre cómo está creciendo la epidemia del suicidio en mi país. Del año anterior a este, ha aumentado en un 22% el número de suicidios. Y el número de intentos de suicidio ha aumentado todavía más. Son miles y miles. Bueno, en ese contexto, la recomendación psicológica fundamental es redes de apoyo. Lo primero que necesita la persona que está en graves dificultades emocionales es presencia. Y lo primero que nos ofrece la cruz de Cristo es presencia. Eso es lo que nos da la cruz de Cristo, presencia. Por eso es tan buena idea que aparezca el crucifijo en tantos lugares. Y por eso es tan mala idea que se quite la cruz y que se quite el crucifijo en tantos lugares. Y no me refiero aquí solamente de las presiones de los masones o de ciertos gobiernos laicistas que quieren quitar la cruz, eliminar la cruz de todo lugar público. Me refiero también a la tendencia, por ejemplo, en la Iglesia Católica, de quitar Cristos crucificados y poner cruces decoradas, más bien folclóricas, que hacen alusión a etnias, o poner resucitados. El resucitado es una realidad, pero como nosotros no sabemos, como no podemos describir cómo es el cuerpo del resucitado, como incluso la gente que vio al resucitado no puede reconocerlo a veces a él, entonces realmente cae en el terreno de la fantasía. El resucitado difícilmente puede acompañar mis llagas. El crucificado sí lo hace. Este es el primer factor. El crucificado acompaña. El crucificado acompaña. Segundo, ¿por qué está Cristo en la cruz? Decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen, padeció en tiempos de Poncio Pilato, fue crucificado. Por nosotros y por nuestra salvación. En el pasaje de la Anunciación, el arcángel Gabriel le dice a María que él se llamará Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados, de los pecados. Salvará al pueblo de los pecados. Es decir, que la razón profunda por la que Cristo está en la cruz es por los pecados. Lo había dicho en profecía Isaías en el capítulo 53 y lo repite el apóstol San Pedro en su primera carta. Él cargó nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestras heridas. ¿Por qué estoy destacando lo del pecado? Porque puede parecer increíble, pero el descubrir mi propio pecado hace que yo mire de otra manera mis heridas. Y quiero explicar por qué. Muchas de las heridas, como ya hemos dado en varios ejemplos, como ya lo hemos dicho, muchas de las heridas tienen que ver con injusticias. Injusticias. Y en una injusticia, lo que suele suceder es que uno agrupa todo lo que es bueno
y lo ve conectado con lo que uno es. Y uno agrupa todo lo que es malo y lo conecta con lo que fue mi agresor. Entonces mi agresor es completamente negativo y yo soy completamente inocente. Mi agresor es completamente culpable y yo soy completamente víctima. Por supuesto, esta simplificación, que cuando uno la dice así suena casi absurda, esta simplificación no ayuda para la sanación de la herida emocional. Porque precisamente en la medida en que yo empiezo a concentrar toda la maldad en la persona que me decepcionó o que me hirió, y yo me considero víctima inocente, ese ejercicio, ese desastroso ejercicio mental, hace que yo no pueda entender nada, nada. Eso rompe toda comprensión. Por el contrario, cuando yo descubro que Cristo murió por todos los pecadores, tengo que decir esta frase: Cristo murió por mí que soy pecador. Y esa frase me quita arrogancia y me quita victimización y me abre a un camino nuevo. Y también tengo que decir: Cristo murió para el perdón de los pecados de mi agresor. Ese jefe que me maltrató, ese novio, esa novia que hizo tanto daño en mi vida, ese amigo que se aprovechó de mi ingenuidad, ese papá que nunca apareció. Cualquiera que sea nuestro dolor, al acercarnos a la cruz de Cristo, podemos decir estas dos frases: Cristo murió por mí. Cristo murió por mi agresor. Esto cuesta mucho trabajo. No es fácil decirlo. Creo que a todos nos gusta en algún momento sentirnos víctimas. No es fácil decirlo, pero es muy importante decirlo. Y hace muchísimo bien decirlo. Muchísimo bien. Sí. Él murió por mí porque yo soy un pecador. Yo soy un pecador no significa yo me merezco esto, yo me merezco esto. No, no se trata de eso. Más bien se trata de asomarnos al misterio del barro. El barro de la raza humana, el barro. Y cuando nos asomamos al barro de la raza humana, empezamos a comprender, no a justificar, pero empezamos a comprender. Y recuerda que uno de los elementos de las heridas emocionales graves es que bloquean la capacidad de comprender. Pero en la medida en que yo me reconozco pecador, y en la medida en que reconozco que Cristo así me ama, así me ha amado, y reconozco que Cristo ama también a mi agresor, las cosas cambian. Ya varios psicólogos me han dicho, la razón principal por la que es difícil lograr la reconciliación, por ejemplo en las parejas, la razón principalísima es porque en las parejas lo que nosotros encontramos es una acusación mutua. Es que tú, es que tú, es que tú. Yo llamo la enfermedad del es que tú. Cristo nos sana de esa enfermedad y nos pone en una ruta de recuperación. Entonces, Cristo crucificado, primer punto, trae una compañía. Cristo crucificado, segundo punto, nos ayuda a comprender el barro humano y a comprender que somos pecadores. Vamos con el tercer punto. Es verdad que Cristo en la cruz estaba padeciendo, pero Cristo en la cruz estaba también haciendo algo. Estaba perdonando, estaba amando, y en este tercer punto quiero destacar, Cristo estaba orando. Eso no es algo menor. Cristo estaba orando. Esa oración de Cristo es tan eficaz que el Evangelio de San Juan dice: ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Cristo estaba orando. Una oración que libera, una oración que sana.
¿Para qué está Cristo en la cruz? Para sanarnos. Fíjate la diferencia entre preguntar por qué y preguntar para qué. ¿Por qué está Cristo en la cruz? Por causa de nuestros pecados. ¿Para qué está Cristo en la cruz? Para sanarnos, para liberarnos, para darnos nueva vida. O sea que la cruz es un lugar de oración. La cruz del Señor es un santuario de oración. El mismo Evangelio de Juan dice que Cristo, al hablar del templo, porque dijo, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, al hablar del templo, dice el Evangelio de Juan, se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo es un templo. La cruz es un sagrario. La cruz es un santuario de oración. Entonces, en la cruz de Cristo yo puedo aproximarme, puedo acercarme, puedo sumergirme en el torrente de la oración de Él. La oración de Él. Porque muchas veces pensamos en la oración nuestra, que puede ser dolida, que puede ser abundante o puede ser escasa, que puede ser mediocre, como creo que nos pasa a muchos, o quizás más profunda. Pero es que acercarte a la cruz de Cristo es acercarte a la oración de Él. Esa oración que tiene poder, esa oración que libera, esa oración que levanta, oración que tiene poder. Entonces, si voy con mis heridas a la cruz de Cristo, voy con mis heridas a lavarlas en un torrente de amor y de oración que brota del corazón de Jesús. El ciego de nacimiento, del que nos habla el capítulo 9 de San Juan, se curó yendo a una piscina que se llamaba Siloé. Ahí se lavó los ojos y al lavarse los ojos pudo empezar a ver. ¿Qué significa la palabra Siloé? Significa enviado. Es uno de los apelativos de Cristo. Él es el enviado. Entonces yo tengo que ir donde el enviado, tengo que ir a la cruz de Cristo para sanar. Muchas veces pensamos, repito, en nuestras oraciones, estoy orando bien, estoy orando mal. ¿Qué tal si cambiamos un poco, sobre todo al acercarnos al misterio de la cruz de Cristo? ¿Qué tal si cambiamos un poco y entonces decimos, voy a acercarme al enviado, voy a acercarme al Siloé, voy a acercarme a esta piscina de gracia y que Él me lave, me lave, me lave? Es algo maravilloso, porque ya no es el poder de tu oración, es el poder de la oración de Él. Y por último, no se nos olvide que Cristo en la cruz estaba como en una cátedra, estaba enseñando. A Él lo llamamos el Divino Maestro, y me parece que nunca fue tan maestro como cuando estaba en la cruz. La cruz de Cristo es la cátedra de la máxima enseñanza, de la mejor y más alta enseñanza. Esa es la cátedra de Cristo. ¿Y qué nos enseña la cruz de Cristo? La lista es inmensa. Nos enseña cuál es la miseria humana, pero nos enseña también cuál es la misericordia divina. Nos enseña de esperanza, porque acuérdate lo que le dijo aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos enseña de esperanza. Nos enseña de ternura. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Nos enseña de la labor misionera para que no nos quedemos solamente mirando nuestro dolor. Mi dolor, mi dolor, me duele la vida, me duele la vida. Nos lanza la misión, tengo sed. Santa Teresa de Calcuta quedó cautivada por esa frase del crucificado. Tengo sed. Y a partir de ese tengo sed, Teresa de Calcuta hizo lo que hizo. Leamos entonces la pasión de Cristo. Acerquémonos al crucificado y aprendamos de él.
Si nosotros practicamos estas cuatro cosas que he dicho, la cruz nos hace inmenso bien. ¿Cuáles son las cuatro cosas? Primero, dejarnos acompañar por el Señor. Ningún cristiano debe llorar solo. El primer invitado ha de ser tu Señor Jesús. Primero, entonces eso, dejarte acompañar. Segundo, reconocer que Cristo está en la cruz por nuestros pecados. Entrar en caminos de conversión de nuestros pecados y pedir también por los pecados de otros. Tercero, la cruz es un torrente de oración que puede lavarme profundamente. Y cuarto, la cruz es una cátedra magnífica que tiene las lecciones fundamentales para mi vida. Terminemos con una pequeña oración. Señor Jesús, que por amor a nosotros y para gloria del Padre, ascendiste al patíbulo de la cruz. Tú que siendo perfectamente inocente, aceptaste el más crudo dolor. Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, míranos con misericordia y derrama tu bendición sobre nuestros corazones que están heridos y que han causado heridas. Derrama tu piedad sobre nosotros, tu verdad sobre nosotros, tu espíritu sobre nosotros, para que seamos sanados y transformados y para que la conversión sea nuestra salvación en esta tierra y el gozo de nuestros ángeles en el cielo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar aquí. Hasta otra ocasión, mis amigos.